¿viste? Hoy se celebra el Día Mundial del Ambiente y estamos con dos integrantes de Huichán Ranquén, Franco Altamirano y Guillermo Will. Que recordémosle a la gente, ¿qué significa Huichán Ranquén? Hola, buen día a todos. Huichán Ranquén es árbol vital en lengua mapuche. Significa bien. Árbol vital o árbol en posición firme. Bien. Y hace ya bastante tiempo que están ustedes en Río Cuarto defendiendo lo que es la flora nativa de Córdoba. ¿Y ustedes dónde? Está en construcción la sede de ustedes, pero tienen un vivero, ¿no? Sí, el vivero está ubicado en la calle Mariquita Sánchez de Thompson y Bolivia. El vivero funciona ya desde hace 11 años. Digamos, fue cambiando de lugar, digamos, por Banda Norte y ahora estamos a través de un comodato con la municipalidad. Tenemos el espacio ahí en Mariquita Sánchez Thompson y Bolivia, que estamos construyendo nuestra sede de barro. Y al lado hay una plaza con más de 30 especies de árboles nativos de todo lo que es Argentina y de la región también del Espinal. Bien. Y la función que se han propuesto ustedes tiene que ver con la situación de lo que es el medio ambiente en Córdoba. ¿Es así, Guillermo? Claro. Digamos, más o menos para ubicarte de dónde estamos parados, hay que empezar hablando de la situación de Córdoba. Precisamente Río Cuarto, nosotros estamos en la región que se llama El Espinal, que es una región en la que se cruzan los bosques chaqueños y el pastizal pampeano. Bueno, de esta región ya casi que no queda nada. Lo que quedan son relictos de bosque al lado del Río Cuarto, en pequeña zona de los Bajos Serranos, en arroyos y en algunas lagunas. Para decirte más o menos, de 12 millones de hectáreas de bosque que había en Córdoba, quedan 600.000 hectáreas. A todo esto se le suma el drenaje de las lagunas y el avance de la frontera agropecuaria hacia los pocos relictos de bosque que queda. Más o menos con esta situación, en Córdoba, con emergencia forestal, empezamos a trabajar en un vivero comunitario que hace 11 años en el que estamos, en el que se siembran, el árbol central que se siembra es el algarrobo y el caldén, que son los ejes de nuestro ecosistema. Y bueno, y desde ahí, bueno, árboles de toda la zona del Espinal y algunas de las regiones del norte. Bien. Y entendemos al bosque no solamente como un conjunto de árboles, sino donde está la trama de la vida. Justamente son los árboles, los arbustos, los pastizales, los animales en los que viven allí y nosotros mismos. Porque nosotros sin bosque no tenemos suelo, sin bosque no tenemos agua. Entonces, bueno, sobre ese planteo y sobre esa posición empezamos a trabajar en Huichán Ranquén. Bien, ¿ya han planificado una serie de actividades con respecto al Día del Medio Ambiente? Sí, hay unas actividades que la organizamos no solamente nosotros, sino que actúa Río Cuarto Recicla, el Parque Ecológico, y apoyados por CONIDES también, apoyados por la municipalidad, digamos, se van a hacer una serie de eventos, digamos, musicales, se van a pasar películas y nosotros vamos a hacer una plantación, mañana vamos a hacer en la plaza un ritual, una ofrenda. ¿En la Plaza Roca? Y un pedido de perdón sobre todo a la tierra, porque creemos que lo que le estamos haciendo en estos últimos años a la tierra, a los ríos, al aire, es muy grave ya. Estamos en una situación límite, digamos, estamos en una situación límite de avasallamiento de la naturaleza. ¿Y a qué hora va a ser este ritual en Plaza Roca mañana, Franco? A las 9:30 de la mañana. 9:30 de la mañana, sí. Y después, bueno, seguimos con la plantación en el Parque Sarmiento y el domingo a partir de las 4 de la tarde en el Parque Ecológico. Muy bien, muchísimas gracias, chicos. Vamos a la pausa.